Black China is like that. Su personalidad es súper como que outgoing y todo. Claro, pero hay que... Outgoing es una cosa muy diferente a ser mal ejemplo para tu hija. Bueno, comenzamos con Rob Kardashian, quien finalmente está buscando la manera de enfocarse en bajar de peso. Una fuente le contó a E! News y abro comillas, Rob está considerando internarse en un lugar donde pueda enfocarse 100% en perder peso. Su familia lo está apoyando y él piensa que esto es lo que necesita. Realmente quiere que el 2020 sea su mejor año y que finalmente esté saludable. El peso no es el único cambio que quiere hacer este año. Aparentemente, él está buscando obtener la custodia de su hija de 3 años, Dream Kardashian, que actualmente comparte con Black China. De acuerdo con documentos de la corte, Rob ha visto cambios en el aspecto y en el comportamiento de Dream, lo que él atribuye a la educación que le está dando su madre. Bueno, algunos de esos comportamientos incluyen, y abro comillas, escuchen bien, twerking sin ropa y ponerse en posiciones sexuales que ella dice que le enseñó su madre. Bueno, ¿qué piensan acerca de lo que está sucediendo? A mí me parece grave. Gravísimo. Horrible. Horrible. O sea, por un lado, o sea, hay muchos cambios que vienen ahorita en la vida de Rob. Por un lado, creo que es súper bueno el living situation que quiere ayudar con su peso y todo, porque me pongo a pensar, yo soy malísima para la dieta. No, o sea, yo puedo decir, mañana voy a comenzar, y ustedes saben muy bien que no. Mañana nunca llega. Que mañana está comiendo chick-fil-a. Pero si estoy en un lugar que es dedicado a eso, que me va a poner, o sea, la dieta, me va a exigir que tengo que hacer ejercicio. Voy a estar concentrado en tu goal. Voy a estar concentrado y eso me va a llegar a la meta que quiero llegar. Sí. Ahora, la parte de Dream, eso está, o sea, yo que no soy mamá, no puedo comentar tanto sobre la niña sin nada, pero hoy estamos hablando en la reunión y Claudia, dijiste algo muy interesante que es cierto, los niños son una esponja. Sí, total, y a esa edad. Sí. O sea, lo que ellos no saben que está bien y que está mal todavía, entonces lo que sea que vean, ellos lo van a coger como ejemplo. Entonces, yeah, esa parte también me parece gravísimo, me parece muy bien que Rob quiera como que coger las riendas de su vida y de encargarse de su hija y de querer ser una mejor persona para su hija. Eso estoy 100% de acuerdo. Claro, ¿sí? Completamente. No sé si vieron la entrevista que hizo Kendall Jenner con Harry Styles, en donde pues él le puso el reto de poner en orden los mejores padres, o sea, sus hermanos, quienes son los mejores padres del mejor a peor. Y ella dijo que el mejor entre todos es Rob. O sea, no dijo ni Kim, ni Khloe, pero Rob. Entonces quiere decir que obviamente lo toma muy en serio y quiere criar a su hija de la mejor manera y por supuesto, o sea, ¿quién lo va a culpar? O sea, no quiero, no, y esto ojalá que no suena tan mal, pero él no tiene mucho más. Él tiene su Arthur George, que es una línea de medias. Yo sé que tiene una línea Halfway There, que es de ropa también, pero en comparación a sus hermanas, que tienen muchas empresas o productos o cosas que siempre están también en el show, haciendo, live appearances, Rob no tanto. So, ojalá que todo el tiempo que él no está usando para hacer dinero, lo está poniendo hacia su hija Dream. Y el comportamiento de su hija, o sea, estamos hablando de una niña de apenas 3 años que si está actuando de esta manera a esta edad, sí, exactamente. Entonces, ¿qué se puede esperar a los 10 años, a los 15 años? No quiero ni saber. Entonces, no, hay que ponerle ya el paro desde ya. Y si desafortunadamente él cree que la madre tiene que ver con eso, entonces también hay que pero él también tiene que saber que la mamá China es, Black China is like that. Su personalidad es súper como que outgoing y todo. Claro, pero hay que... Outgoing es una cosa muy diferente a ser mal ejemplo para tu hija. Exactamente. No, ahí estoy de acuerdo. Y uno tiene que saber qué ocultar y no hay que mostrarle todo a los niños. Entonces, por eso ser un hay buen ejemplo. Eso. Claro, un balance. Exactamente. Un balance. Amigos, nosotros somos Latinx Now y si quieren estar enterados de todo lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento, subscribe. Suscríbanse. Where'd you get your shirt? ¿Dónde compraste esa camisa? A ver, en shoptelemundo.com. Ah. Sí. The future is Latinx. Yes.